experience the gift of reason. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Ya de lunes, con las pilas cargadas, espero todos, y con ganitas. Yo a tope, a tope. Me ha dado tiempo a descansar, me ha dado tiempo a estirar la espalda, a estar en el sofá un poco, a ver un par de pelis. Así que bien, me tocó currar ayer un poquito. Muy buenas, Ferran, ¿qué tal? Pero bueno, ha cundido el fin de semana, así que aunque ha sido cortito de nada más que unas horas el domingo, ha cundido. Toca mera hoy, toca debajo del agua, así que he estado toda la mañana haciendo gestiones y preparando una serie de cosillas que os voy a poder enseñar dentro de muy poquito. Y me ha dado tiempo a hacer varios bocetos de los dibujos de la semana. Me ha dado tiempo a dibujar bien a Mera. Y poco más. He preferido también, nada más, que vierais, ya que normalmente hago mucho los cuadros desde debajo del agua, que vierais un poco el rollito de cómo hago precisamente el agua, ¿vale? Que me lo soléis preguntar a menudo, y vamos a empezar hoy el directo con eso, ¿vale? Vamos a hacer todo el fondo, los tiburones, los tres tiburones, el efecto del agua, y una vez que tengamos eso, con lo que sobre de vídeo de hoy, pues ya nos ponemos a la figura, ¿no? Que lo tenemos un poco más visto de todos estos días. No me voy a enrollar mucho más, ¿vale? Empiezo a currar y según vayáis llegando, pues ya vamos hablando. Si queréis, cuando seamos unos cuantos, pues aprovechamos ya y os enseño los del fin de semana que no habéis visto terminados. Y lo que vaya surgiendo. Y nada, lo que os apetezca que charlemos, pues ya sabéis que yo encantado. Así que, bueno, ahora de momento está solo Ferran, así que, pues eso, Ferran, de lo que quieras que hablemos, hablamos. Me ha llegado hoy los números de Invencible, uno de los dos números de Invencible. Genial, gracias, Ferran. El tomo que falta de Invencible de lo de CC sale en abril. Lo que pasa es que te dejaba pedirlo en pre-order ya, para asegurarlo. Así que nada, ya esperando a que lleguen,
que eso le tengo unas ganas locas, ya lo sabéis. Y nada, y me ha llegado eso, me ha llegado el de la edición en blanco y negro del Batman de The Wicks, con la portada de la portada de Fornés, y me ha llegado un tomito de manga que tenía pedido, así un pedido chiquitillo, no está la cosa ahora para soltar mucho, pero bueno, es que lo de Fornés, el tomo en blanco y negro de Batman de The Wicks, ese le tenía ganas, entonces cuando lo vi que ya estaba, ese no me podía resistir. Vale. Va a ser el primer día que me vais a ver usar estos, ¿vale? Para el tema agua, estos pinceles son la leche, ¿vale? Luego para el resto de cosas tiraré de los de siempre, ¿vale? De estos azules que ya os digo que a mí me van genial. Pero para el tema agua, estos son bastante, bastante más caros. Estos son pinceles de pelo de ardilla, ¿vale? Son, veis que pone Petit Gris. Es un tipo de ardilla, ¿no? Que las tienen en cautividad y digamos que cuando las rapan de una parte específica de la cola, se saca el pelo para hacer estos pinceles. Y la propiedad del pelo este es que cogen una cantidad de agua brutal, ¿vale? Bueno, lo vais a ver ahora. He mojado todo el papel un poco para que estuviera un poco húmedo. Y vais a ver la cantidad de espacio que se puede cubrir con estos pinceles. Además, que luego tienen el hecho de tener un poco de punta, ¿vale? Y esta punta lo que me va a ayudar es hacer un poco el efecto del agua, ¿vale? En este caso aquí las ondas del agua y luego ya cuando vayamos a la zona más a lo bestia, vais a ver que cubro un montón de espacio y aún siendo un pincel que no es muy, muy grande. ¿Qué pasa, Raúl? Muy buena, macho. Sí, toda la zona tapada, tanto los márgenes como la figura, es de pintor, ¿vale? Hay que tener cuidado para que no empape por detrás, pero incluso si, en este caso, si... No conozco a ese tal Raúl. Incluso en el caso, en este caso, si traspasa un poco la cinta, no me preocupa mucho porque la base de la mera también va a ser un azul muy, muy, muy del estilo del agua. Entonces no es un problema. Pero bueno, siempre que lo podamos evitar y controlar todo lo que pase, mejor no. Bueno, y Ferran, aunque te lo he dicho hoy ya, que muchas gracias por la suscripción, ¿vale?
Para los que no lo sepáis, por si acaso no lo sabéis o sois nuevos en el canal o no os habéis enterado porque no estabais, lo que he hecho con el tema de las suscripciones es que el último día de cada mes voy a sortear un artbook o un pack de prints a elegir por el que gane y yo me hago cargo del envío, ¿vale? Entonces, bueno, era una manera de agradecer a la gente que haga que invierta el dinero en la suscripción. Y ya sabéis de todas maneras que si tenéis Amazon Prime y no estáis suscritos a nadie de Twitch, tenéis una suscripción gratuita con Amazon Prime. Tenéis la opción, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una manera, ya que Twitch está tan pensado para el tema de las suscripciones, si no, no podemos tener más emotes ni podemos hacer determinadas cosas que quiero poner en el canal para que el canal sea más molón y más interactivo para todos, pues he pensado en eso, ¿vale? Así que, bueno, ahí os lanzo la historia. Estoy viendo que hoy está esto como muy horizontal y es que no me he puesto todavía. Ahora un poco mejor. Y nada, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Ya os digo, voy con un poquillo más de retraso de lo que me hubiera molado, pero bueno, que no pasa nada, que lo más duro ha sido el tener el dibujo y lo bueno es que tengo, al final me ha dado tiempo adelantar algún bocetillo ahora, porque no me iba a dar tiempo ni a hacer todo el fondo, ni que lo vierais, y al final he dicho, bueno, pues en vez de empezar el fondo y que lo hubierais empezado, hago el fondo con vosotros y en lo de debajo del agua es que es fundamental tener el fondo hecho. Antes, bueno, dependiendo de cómo, hay veces que lo hago al revés o no, pero vamos, ya siempre los últimos cuadros que he hecho de lo de debajo del agua, hago primero el fondo, porque es más fácil luego integrar la figura. Quiero comprar una webcam y a ver si puedo compaginarlo con el móvil. Pues Raúl, mírate muy mucho lo del móvil, tío, porque es que te cargas el móvil, ¿eh? El problema del móvil es que si lo tienes enchufado a la luz, sabes que la batería te la comes. Y yo lo he notado un montón, ¿eh? De los directos de Instagram y de Facebook, y mira que los hacía cortos, que a lo mejor estaba una hora como mucho, y te cargas el móvil en 3 meses. Yo, vamos, prefiero las dos cámaras baratas, que las mías no fueron muy caras. Yo creo que andarán por los 30-40 € las dos Logitech que tengo yo. Y bueno, ahora este fin de semana quería haber mirado lo de. Claro, por eso me ves en una pantalla a mí y en la otra el cuadro. A ver, realmente no son las dos mías. Una es mía y la otra es la de Irene. De hecho, hoy he empezado a emitir un poco más tarde de lo normal, porque Irene ha salido de una reunión, pero súper súper pillada. Entonces, mira, pues justo nosotros teníamos cada uno la nuestra, y como normalmente a estas horas Irene no suele tener reuniones, pues me subo la cam de Irene, pero. Luego lo que tengo es que no me ha dado tiempo a mirarlo. ¿Ves? Tengo una pseudo compro, una GoPro, pero baratilla, aunque se supone que graba 1080. Y tengo aquí la capturadora de vídeo, pero no nos ha dado tiempo a probar a ver si lo podíamos instalar. Porque lo suyo sería que con la capturadora de vídeo y la cámara me diera tiempo a. O sea, que pudiera quitar una de las dos webcams y sobre todo el 1080 que grabe lo que estoy pintando y lo veáis con más calidad, que sería lo suyo.
Pero es que no da la vida, no nos da la vida. De hecho, me dijo Juanjo que me tenía que descargar también el... No me acuerdo ahora, es también para Twitch, para los chats y demás, para poder hablar con la gente y no he podido, es que no he podido mirar nada. O sea, bueno, es que he trabajado hasta el domingo, un rato, o sea que... Y el resto del domingo ya no me apetecía hacer nada, me apetecía... descansar. Lo que he visto, voy a tener que apañar dos alargadores de USB porque tengo que empezar a tomar por culo. Bueno, lo bueno es que los alargadores de USB tampoco son ultra caros, ¿no? Sí, el Streamlabs, luego todas esas cosas son para emitir con el OBS y demás, para hacerte el, pero luego me dijo, es como una red social dentro de Twitch, tío, más o menos, para que te hagas una idea. Yo es que ya sabéis que soy un paquetón, pero me lo estuvo diciendo el otro día Juanjo, que estuvo un rato en su directo, que me lo pille, que me lo pusiera y te vale en plan para no tener que andar usando el Skype pero no, ahora mismo ni me acuerdo cómo se llama, ni me lo he descargado, ni nada de nada, tío. Fatal. ¿Qué tal, Pedro? Joder, John, tío, me acabo de poner. No te puedo hacer caso. Además hemos estado jugando hasta hace 20 minutos. No voy a jugar contigo ahora, tío. No. No, no, no me maulles. No. Sí, yo mamón. Encima le tenía la ventana abierta y mientras le tengo la ventana abierta medio tranquilo, pero luego ya le cerro la ventana y para el directo para que no haya ruido de coches ni nada y ya se ha enfadado aquí el colega. Bueno, la base del agua está, ¿vale? El truco es, ya habéis visto que tampoco tiene mucho, el truco es que no se seque. Por eso lo hago con este pincel, porque carga tanto agua que es más fácil que no, que esté siempre todo húmedo, ¿vale? Y nada, y ahora ya... Levanto el... Le has cortado el rollo. Nada, nada, que es un pesado, tío. Que es un pesado. Es que... cuando le da porque quiere salir, es que quiere salir a todas horas, ¿sabes? Bueno, pues un segundo y voy levantando la cinta.
Ya digo que si se ha traspasado, pues en este caso, pues tampoco me preocupa demasiado. Aunque no parece, pero bueno. Buena pose, sí, la pose, si te digo la verdad, tenía un montón y he cogido la pose de un cartel de la mera de la peli de Aquaman directamente. Lo que pasa que luego, como no me acuerdo cómo se llamaba la actriz, exacta, bueno, tampoco era un plan de hacer lo mismo. Tengo una señora de fitness. Que con un cuerpazo y más porque no voy a hacer todas las escamas como en el traje de la peli que no mola, o a mí no me mola tanto, yo creo que se le note más el cuerpo y luego pues, los tiburones y eso, pues tengo, por cada tiburón tengo una foto, pero vamos, que es lo que voy a pintar ahora, lo primero, dejar los tiburones hechos. Que es lo que va a oscurecer un poco todo del fondo y empezamos la chicha en 3, 2, 1. Sí, la postura es muy comiquera, ¿eh? De todas maneras, ya verás que luego, aunque el lápiz me quede así más comiquero, como yo luego lo pinto más realista, rápido, rápido, rápido pierde parte de esa frescura de la pose más comiquera, pero bueno. Yo me fui cuando hice el agua. Bueno, lo del agua es pillar el truco, ¿eh? No, no tiene mucho más. Controlar el agua del papel, sobre todo que esté siempre mojado, hasta que vayas a empezar a hacer detalle y luego cuando vas a hacer detalle al revés, que esté seco. Y no tiene más. Vale, me falta esta fotico de los tiburones aquí y empezamos. Voy a ir haciendo de más pequeño a más grande y así voy controlando la cantidad de oscuro que quiero. Y ya está. Y le vamos dando. Si me queréis preguntar lo que sea, me preguntáis, ¿vale? Que sé que los cuadretes estos de lo de debajo del agua llaman mucho la atención. Tampoco. Por eso al final he decidido no traerlo empezado y que se quedara grabado el tema del agua. Que tampoco. Para haber empezado y dibujar 30 minutos, pues he empezado a adelantar bocetillos y ya está. Hostia, de entras de 7 a 9, qué putada. Pues nada, mi niño. A currar al tajo, que hay que ganarse el pan. Mañana lo ves. Que te sea leve las 2 horitas. Vale. Pues eso, que voy a empezar con el tibú. Un abrazote. Y no, John, tío.
No, no escucháis nada de la música, ¿verdad? Creo que la tengo bajita, pero es que he puesto un concierto de un... Vale. Gracias, Ferran. He puesto un concierto de un tío que descubrí hace muy poco, que se llama Sulierna. Y me mola bastante porque me suena como totalmente diferente a lo típico. Y ya sabéis que yo soy muy raro para la música. Yo todo lo que sea música comercial no. Vamos, todo lo que se escucha ahora o que escuchan los chavales ahora, no escucho nada de eso. O sea, no sé ni quiénes son. Y a veces así que veo nombres y demás y digo, pues madre mía, estoy más perdido que... Pero es que... No, no me atrae toda esa música. Se llama Shuli, Shuli, Sully Erna, sin H, Erna. Y el tío antes tenía un grupo, no sé si sigue existiendo el grupo, que se llamaba Godsmack. Pero te digo así una canción del... es un concierto que se llama Avalon, ¿vale? Pero te digo el nombre de una de las canciones para que, así de las que mola. Por ejemplo, Under Your Scars. Ah, no, pero eso no es de ese concierto, espera. A ver. A ver si vienen aquí los nombres de las canciones. Mira, sí, pues Until Then, por ejemplo, esa mola. Si pones... una que se llama Until Then, UNTIL y espacio THEN. Esa canción mola mucho. Y yo qué sé, ese concierto es que es un poco raro porque tiene como mezcla de música de música como con música india y a veces y bueno, lleva una chica. Llevo una mujer que le hace la segunda voz que me parece un portento, pero el concierto es raro, ¿vale? Hay veces que suena como indio o no sé, hay veces, y no sé, pero me mola, me llama la atención porque me suena diferente y es de estos discos que los tienes de fondo y te, ¿sabes? No, no molestan, ¿sabes? Que no... Mira, la otra que te digo... Ahí va, no estoy escribiendo. Eso que os pongo es la canción y Kuzma, que es el grupo de cuando hace, yo creo que cuando no es por en solitario, el grupo de que es así más rockero, yo creo que debe ser ese grupo. Y luego cuando he probado de ese grupo, pues me suena como más oído, ¿no? Esa canción mola mucho, pero ya de ese rollo ya hay muchos más grupos, ¿no? Pero el concierto ese de Avalon en el suelo, la verdad es que me mola, porque es que no, yo por lo menos no estoy acostumbrado a encontrar tantas cosas así que me suenen raras y...
como noto, como para todo este tipo de ilustraciones, no estaba. No, claro, no tenía que utilizar estos pinceles y no cargo en ningún momento ni la mitad de agua que en este. Y se me hace rara la sensación de poner la mano y notar la humedad del papel tan húmedo. Que mirar que yo lo suelo repintar rápido, rápido y todavía no podría, sobre la zona del agua no podría. Está empapado todavía a tope. Bueno, de hecho creo que se nota todavía en que el papel está destensado, ¿no? Ahora mismo, que esté la cinta en los laterales, no sé si lo veis, todavía está abombado. Vamos a echar un ojo. Bueno. Lo que tengo también aquí de referencia hoy es el Aquaman, ¿vale? Porque como lo pilló la misma persona, pues ya aprovecho y que tengan un poco de sentido entre ellos. Y yo creo que este va a quedar más chulo, pero porque yo creo que se nota la evolución y eso, pero bueno, que tengan sentido entre los dos. Voy a hacer, si queréis, hago los tiburones y cuando tenga los tiburones, que tengo que hacer un paroncillo para que se seque todo bien antes de empezar a hacerla ella, pues aprovecho ahí y os enseño el magneto y os enseño, no habéis visto Magic terminada, ¿no? Son los dos que os faltan de ver. Bueno, y el del viernes, ¿no? El del viernes, ¿qué hicimos el viernes? Bueno, tengo yo un cacao. Madanidra. Ah, es que Madanidra la he enseñado hoy, claro, por eso Madanidra la habéis visto en redes sociales. Os falta por ver Magic y Magneto. Vale, guay. Y luego, pues esta semana, ya sabéis, hoy toca Mera, mañana Mística, pasado Kamala Khan, la Miss Marvel India. El jueves Doctor Muerte, el viernes es el día que se le saltan las lágrimas a Ferran porque le toca a Namor y el sábado Nightwing. Y pues ya os digo que estas semanas es que van a molar todos porque además el de Miss Marvel, tengo ya el bocetillo y el de Miss Marvel mola bastante también. ¿Qué pasa, Luismi? ¿Qué tal, tío? Bien, te he llamado luego por la tarde, o sea, por la mañana y a la vuelta, pero ya no te he pillado, tío. Y ahora no me ha dado tiempo digo, a ver si le llamaba otro rato, pero no me ha dado tiempo a llamarte. Voy bien, voy bien. Voy despacito, pero como siempre. No nos ha dado tiempo a comentar el primer capítulo al final libran mañana, en vez del miércoles. Ostras, pero luego son un montón de días, tío. Ahora. Pero bueno, lo va a hacer.
Bueno, pues claro. Bueno, pues mañana por la mañana te llamo, no te preocupes. Tenemos que comentar el de Raised by Wolves, es el primero que yo creo que me ha molado más a mí que a ti. A mí directamente no me molo. Yo sí, yo. Lo que pasa es que es lenta, es otro rollo. Pero a mí sí. Yo me he quedado con las cosas de. Con la cosa de ver qué coño está pasando ahí, tío. Pero es Ragnar que se ha comido. Es Ragnar Lothbrok que se ha comido a 5 Ragnar, ¿eh? Madre mía, ha cogido ese hombre 30 kilos, por lo menos. Ah, sí, ¿no? Pero si solo la escena de. Es que no quiero decir nada, por si no la ha visto quien esté. Pero vamos, solo la cena de los bebés, tío, que menudo escazo. Menudo escazo. Y este, pues nada, dibujando tiburones, que a ti te flipa. Tú y yo sabemos perfectamente que si pudieras te meterías debajo del agua con un tiburón así. Sin dudarlo. Oh, es verdad que Ferran, a ti te mola hacer buceo, tío. Es que Luis es mi mejor amigo y le tiene pánico a los tiburones, pero pánico. Pero luego le flipan las pelis de tiburones y todas estas movidas, luego le encanta verlo. Pero. Yo, uf, no sé, tío, qué respetillo, ¿eh? En una jaula de. Es que he visto muchas pelis ya de. Masoquismo puro, ¿eh? Es que ya hemos visto muchas pelis de accidentes con tiburones, tío. Ya. El puto cine.
Ya te digo. Uf, qué mal. Qué mal rollo, tío. Luego son súper bonitos, ¿eh? Pero es como la serpiente, mejor en fotos. Bueno, y el jueves ya tenemos la liga. Ya veremos, a ver. Yo me imagino que la veré el fin de semana. Este fin de semana va a ser total, ¿eh? Esta semana no puedo tener, o sea, esta semana tengo que llegar al sábado habiendo cumplido. Yo las 4 horas no sé si las veré del tirón. Yo me las voy a dejar para el domingo, tío. El domingo no tengo que trabajar y la tengo que ver del tirón, las 4 horas. Si puedo, vamos. Sería lo suyo. Y pues ya está, de 3 a 7. Me va perfecto. Y el viernes sí que veré. Porque lo que pasa es que me parece que los de Marvel del Falcon y el Soldado de Invierno no son de media hora, ¿no? Iban a ser más largos, me parece. Entonces no sé yo. Si lo veré para comer el viernes, como estaba viendo La Bruja Escarlata, o me lo dejaré para la noche. Son las 50 minutos de media. Claro, pues entonces eso va para la noche. A mediodía no puedo parar tanto tiempo, tío. Pero vamos, pues luego por la noche de cabeza. Veo el capítulo y ahí comentamos al día siguiente y ya está. Otra vez vienes tú a maullar. ¿A que sí? ¿A que me vas a maullar? ¿Qué pasa? Estoy jugando al de que te podías pedir al que te podías pedir al. A, ¿cómo se llamaba? Al tío este que era tonto de. Joder, tío. Es que no me acuerdo ya de los nombres ni de Dragon Ball. ¿Cómo se llamaba? El que era a Mr. Satán, que para que volara tenía un cohete de como una mochila jetpack. Sí, Mr. Satán, es verdad. Que ese era de Neo Geo, ¿no? O me suena. Ah, yo pensaba que era de Neo Geo. Seguro que lo veo ahora y digo, ay. Y yo lo flipaba con esto, pero sí, en su día ese juego me voló la cabeza. Porque podías elegir estar volando, tío.
de los juegos de recreativa, claro, estaban hechos para que nos dejáramos ahí las monedas. Sí, había entendido que querías poner checkpoint. Bueno, hoy hace el anuncio Juapi. No sé si la habrá anunciado ya. Me ha dicho que esta tarde daba la buena noticia. Mira, Juapi, además justo estoy mirando el móvil, Juapi ha añadido contenido a su historia. Y ha puesto entre las 5:30 y las 6 de la tarde suelto la bomba. Estad atentos. Y, ah, mira, ya se puede ver, ya se puede ver. En la historia de Juapi ya podéis ver la noticia la noticia nueva. Bueno, que ya lo puedo decir yo porque ya la ha puesto. Juapi ha montado una tienda en Parla. Y ha puesto en la historia ya que están poniendo la de 111. ¿Cómo la de 111? No, no, lo de la 111 ilustraciones es. Eso ya se sabía. Eso era el crowdfunding. Él cogió. Él no puso un límite de. No, no, vete a. La de 111, a ver. Pues hoy tiene 5 historias y las 3 últimas es el vídeo de la tienda. O sea que dale a refrescar que te saldrá ahora. Hace 11 minutos la ha puesto. Le están poniendo los vinilos por fuera y nada, ha vinilado toda la tienda con ilustraciones. Sí, tiene pintaca, tiene pintaca. Yo iré la semana que viene seguramente a verle, a ver el estudio, que ya me ha dicho que además por dentro un mueble que era importante ya se lo han montado hoy también. Así que la semana que viene intentaré ir un día por la mañana con él y además así ya me explica unas cosillas que me tiene que explicar. Bueno, ya sabemos cómo es Wopi, tío. Tiene muy buen ojo para pa los negocios. A ver si. Yo espero que le vaya guay.
Lo bueno de lo de la tienda es que Juapi, su piso es de protección y entonces él vive, su casa tendrá poco más de 30 metros, más luego tiene, es como un ático y tienen terraza, pero ahí no puedes hacer nada. Entonces él trabaja en el salón y claro, ya llega un momento que es que se les estaba quedando muy pequeña la casa. Y entonces al final se tenía que buscar algo para pa trabajar. Y al ya buscarse un local para trabajar, pues ha invertido un poco más y lo ha puesto tienda. Bueno, ya van cogiendo los tiburoncitos, ya van cogiendo ganas de carne. Vale, y vamos a hacer la boquita. La boquita del bichito.
Ay, joder, la espalda. Bueno, pues una horita más o menos para dejar el fondo casi, casi, casi. Ni tan mal. Luego me falta todavía, para de hacer efectillos y cosas así que ahora lo plantearía un poco, pero voy a pasar rápido ya a la figura. Lo que sí que voy a dejar para el final es el pelo. Porque el pelo va a ser lo más chungo de la ilustración. Porque el pelo debajo del agua es una jodienda. Así que me lo voy a dejar para el final. Nada más tiene que estar todo muy, muy, muy seco. Muy, muy seco de primeras. Para dar la base del pelo rojo, de los naranjas, de los brillos, y que no se mezclen nada con el azul para que llame mucho la atención, y luego las aguadas de azul para que se quede integrado y parezca que esté debajo del agua, hay que darlas al final. Entonces, tiene su rollo el pelo debajo del agua, y sobre todo si fuera morena, pues es más fácil, pero rubia, pues es. Pues eso. O sea, pues rubia pelirroja, pues es una. Es un rollo. ¿Algo más o no? ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo. Vale, tengo casi casi hecho esto. ¿Os enseño los de la semana pasada, los que no habéis visto? ¿Os parece? Y así ya. Se seca esto y lo dejo ya para rematarlo luego con cuando tenga la figura. Va a ir mucho más oscuro el fondo, pero necesito tener la figura metida también, ¿vale? Para que os hagáis una idea, mira cómo iba de oscuro el fondo del Aquaman. Va a ir más turquesa que el de Aquaman. Yo creo que el de este tonillo del que estamos haciendo ahora de agua mola más. Pero bueno, para que veáis la cantidad de contraste. O sea, todavía falta el agua, pero necesito tener la figura. Pues mira, esto han llegado hoy. Joder, no veis nada con la luz. Esto es la sprint que voy a dar con los originales de la pieza esta de las 90. Que las he sacado especiales para ahora que ya dentro de nada empiezo a enviar
La gran mayoría, estabas en la BRIN. Han llegado hoy, he tenido que ir hoy a imprenta por ellas. A ver. Y luego os tengo que enseñar por orden. Pues tenéis que ver Hydra, ¿no? A ver si sé dónde está. Bueno, Hydra la he enseñado hoy, pero la Madame Hydra ya la ha puesto en las redes sociales, pero bueno, acabó así. Que bueno, yo creo que la enseñé el sábado, de todas maneras, no sé por qué. Pero bueno. Luego, el sábado fue Magic. No, el viernes fue Magic. Que ya está. Ya está entera acabada. Con la Magic saliendo del fuego y la espada. Esta ha quedado muy chula. Yo estoy súper contento con ella. Ha quedado súper sensual y así saliendo del fuego ha quedado. Estoy súper contento. Mañana me pondré en contacto con el que la tenía reservada y se lo enseñaré. Y el de Magneto igual. Y el Magneto ha quedado así, con las magias. Y ha quedado así. Que yo creo que también mola con el casquete y menudas abdominales tiene aquí el colega Magneto. Está como yo de cachas. Más o menos. Así que guay. Ya vamos cogiendo ritmo, chicos. Y ahí va esta. Esta se ha colado. Esta no va aquí. Aprovecho y os enseño estas que son las que están disponibles, ¿vale? Por si alguno le da el parraque. Está el Shazam. Queda Coloso. El Cráneo. Darkseid. Detective Marciano. La Encantadora. Doctor Strange. Flash. Se me fue la pinza en Flash con los rayos, madre mía. Y ya con el Flash reverso ya ni os cuento. De mi favos, el Galactus. Gorilla Groot. Hal Jordan. Oliver Queen, alias Green Arrow. Y Hela. Estos son los que están. Abol y Luthor, que ayer preguntó un hombre de Estados Unidos y me hizo un mogollón de gracia porque al cuarto de hora de preguntar, al mismo hilo, contestó la mujer y le puso: tienes una familia que atender, deja de comprarte originales o algo así. Miradlo, está en inglés, pero yo casi me meo. De hecho, la primera vez que lo leí pensaba que me estaba diciendo a mí lo de la familia y luego me metí en el perfil y vi que era la mujer del que había preguntado y dije, guau, digo, ya, olvídate, digo, no, ese no se va a comprar el buzo, porque me da a mí que la mujer le corta las pelotillas antes, así que esa es la suerte que tengo yo de que a Irene le guste también. Ahora sí, claro, no me podría comprar todo lo que. Si aparezco mañana con una Leroy, se divorcia, pero. Ya te digo que le corto el grifo.
Depende del precio de la Leroy y de si es de Green Lantern. Que va, pua, es impagable, o sea, es olvídate. La portada que le tengo yo echa un ojo desde hace tiempo a la galería esa francesa, que me mola, pero son 3.000 pavos, es que no tengo dinero, si es que tengo que cambiar los coches, más tarde o más temprano. Y son 3.000 pavos y es de lo más barato que he visto. O sea, y es de, porque son 3.000 pavos una portada, porque no es de ningún cómic conocido. O sea, pero es que de eso no baja, tío. O sea, al error no lo voy a poder tener nunca, a no ser que me toque el Euromillón. O la primitiva, vamos, me tiene que tocar un pico de dinero. Ah, si me toca un pico de dinero va a ser de lo primero que me voy a comprar, ¿eh? Un Toyota GR Yaris y un Aguerros. O me voy a hacer una grisalla de toda la figura, ¿vale? Para modelarla bien. Y luego ya le pongo el color del traje. Pero lo bueno de hacerme la grisalla es que ya lo voy a ir haciendo con la idea de. Bueno, en vez de hacerla en grises, la estoy haciendo en el mismo color que el agua, ¿vale? Así luego, cuando yo meta el color del traje o el color de la piel, dependiendo de si quiero que parezca que está más cerca o más lejos. Con el efecto de estar dentro del agua, lo voy a poder hacer, ¿vale? Y es el truquillo del agua. Al final, nosotros con nuestro ojo, que no podemos ver debajo del agua más de X metros rápido, todo lo que está detrás se queda teñido del color del agua. Entonces, me voy a ir encendiendo lo que sí, una luz. A ver, ¿lo notáis? Sí, algo mejor veis. Y espera, voy a encender la de arriba para que no sea tan fría. Ahora. Porque ya en este cuarto ya deja de dar la luz del sol. Oye, si queréis preguntar o que hablemos de lo que sea, me lo decís, ¿eh? Que estáis hoy poco parlanchines.
Bueno, mañana toca mística, y va disparando, apuntando al espectador con dos pistolas. Y yo creo que va a molar. Yo creo que va a molar. A ver si acierto en medio cuerpo. Es que está como si estuviera resbalando con las rodillas hacia adelante, disparando. ¿Sabes? Lo típico que corres y te dejas de rodillas. Y como los jugadores de fútbol cuando celebran el gol en la banda, ¿sabes? Que se tiran de rodillas. Pues está como deslizándose o de rodillas y disparando. Entonces realmente se ve desde los muslos hacia arriba. Queda un poco más grande que esta, porque esta, por la composición, al tener los brazos abiertos, pues no puedes ampliar todo lo que quisiera, pero va a quedar un pelín más grande. Y eso, y disparando de frente. O sea, tampoco. La clave es que dar con la cara, de clavar la cara para que sea guapísima, pero a la vez estés pensando, madre mía, me va a destrozar. Y ya está. Tiene que tener cara de mala y a la vez ser un pibón. Y que para más que nada luego, cuando es súper difícil, yo creo que el que mejor ha hecho eso en portadas ha sido Mike Mahew, que si las veis las portadas de Mike Mahew de Mística son brutales. Y pues ese es el rollo, tiene que ser súper guapa y estar todo súper limpio para que llame mucho, mucho la atención. No la voy a marcar mucho los músculos, porque en cuanto esté un poco musculada, además, la modelo que yo tengo aquí de referencia está más marcada. Pero bueno, basta con no marcarlo tanto y. Es que hizo, por lo menos, de una colección que hay de Mística ya de hace unos años, hizo por lo menos, yo creo que debo tener 5 o 6 grapas con la portada de él. Entonces sí que debe de tener. Y de hecho, si no recuerdo mal, en la página de él todavía tiene prints de Mística y creo que lo que no había eran originales. Creo que los originales que quedaban eran de Vampirella. Pero carete, ¿eh? Bueno, carete. Es que es de muy bueno. No sé si quieres ahora miro. Yo me he quedado con las ganas porque tiene un artbook pequeñito en el. Siempre ahí. Que lo que pasa que creo que solo lo firma, no creo que haga nada en él. Pero tiene un artbook pequeñito ahí para pillar y ese siempre estoy ahí con las cosas de a ver si me acuerdo un día y lo pillo. La vampirela que tiene encima de la cama con las rosas me parece brutal, brutal. Espera, lo voy a buscar para que lo veáis.
Mira, está el original de lo que tengo yo de él aquí. Yo tengo este aquí de lo que veo todas las mañanas cuando me pongo a currar. Y está este original. Y una página de Jean Grey que alucinas. Que tiene casi todo vendido. Yo no sé si trabajará con alguna galería o qué, pero de originales tiene casi todo vendido. Y claro, que queda, pues eso, que es una pasta. Bueno, yo voy a seguir porque me deprimo. Me deprimo, qué bueno es el mamón. A mí un Thor de Bianchi. Ya ves, ¿quién lo pillara, tío? ¿Quién lo pillara? Yo además en el artbook que te enseñé el otro día, que vienen un montón de Thor, de estudios de Thor, uff. Sería la leche, ¿eh? Pero entiendo que será carete, tío. Qué asco de ser pobres, ¿eh? Bueno, yo ya te dije lo que me costó el artbook, ¿eh? Pero no lo vendió él directamente, pero el artbook y el original fueron 60 euros, tío. Tampoco 58. O sea que tampoco fue. Tampoco fue. Yo entiendo que si fuera un tío súper caro, la gente se hubiera buscado. Vamos, de hecho, yo gané sin querer. Y porque entiendo que solo el artbook, sus 30, 30 y pico euros, no te los quita nadie. Con lo cual, porque el artbook es gordito y es tapa dura. Y entiendo que eso, que sus 30 euros no te los quita nadie. Entonces, joder, pues es que pues si por 20 y pico más tienes dibujito y encima en un papel aparte que lo puedes, no tienes que romper el libro ni quitar una hoja como me están haciendo a mí en el mío para tener el dibujo aparte. Muchas gracias, Brownie. Toma, ahí sale Thor ahí a tope. ¿Cómo me mola Thor? Muchísimas gracias. Me alegro que te guste. Ah, estoy empezando todavía, queda bastante. He empezado a pintar en el directo, he empezado a pintar a las 6. Ha dado tiempo a hacer el fondo y empezar a hacer la base de la figura para que luego esté integrada debajo del agua. Pero bueno, todavía queda. Hoy estaré hasta las 9
y seguramente mañana o me quede por la noche para acabarlo o mañana por la mañana me va a tocar rematarlo y el de mañana. Pero bueno, poco a poco. Y sin prisa, pero sin pausa. Estás poniendo el azul de sombra para después solo dar una pasada con verde. Claro, yo trabajo con mogollón de capas, una sobre otra. Entonces, lo que estoy haciendo es utilizar la misma base del agua del fondo, ¿vale? Es un turquesa a ver, lo tengo por aquí. Es de acuarela líquida, ¿vale? Aunque no es acuarela, pero bueno, como tiene mucho pigmento, sube de tono muy rápido y seca más rápido que la acuarela normal. Y luego ya el resto de colores, luego, según lo voy mezclando, pues ya sí que con las acuarelas normales. Pero lo que estoy haciendo ahora en la figura, ¿ves? Lo que estoy haciendo ahora en la figura es como si fuera una grisalla, simplemente para que se entienda el modelado muy clarito, para que luego yo, pues cuando le ponga el tono de piel aquí y ya tengo los azules, pues va a parecer más fácil que está debajo del agua. Y lo bueno de hacerlo así también es que me voy dibujando los efectos de qué hace cuando estás debajo del agua, las rayas estas que con el lápiz es un rollo dibujártelas porque luego si no queda la marca del lápiz y como son cosas que quedan muy claritas, pues es mejor írtelo dibujando así. Pues nada, yo te invito a que preguntes todo lo que quieras en el canal, que para eso lo he hecho, ¿vale? Cualquier duda que tengáis técnica, yo soy ilustrador profesional, me dedico a 100% a esto y la idea del canal era que pudieras preguntar y cómo trabaja una persona que vive de ello y no hace digital, que sí, yo solo trabajo en tradicional. Yo estoy especializado en tradicional. Lo que sí que hago es, por ejemplo, para el proyecto que estoy haciendo ahora, que es todo personajes de Marvel y DC, para hacer un artbook nuevo, estos 4 meses, de enero a abril incluido, lo que estoy haciendo es que me hago los bocetos de la postura y demás, me lo hago en el iPad. Pero luego el pintado, yo solo hago pintado a mano, no hago nada en digital. Entonces todo lo que ves ahí en la galería de qué van pasando, todo es a mano. Lo único que no todo es acuarela, o sea, yo el 95% siempre es acuarela, pero luego remato con acrílico o con lapiceros para añadir detalle y cosas así.
Bueno, ya en nada termino de hacer la base del cuerpo, súper clarita, simplemente para quitar el blanco, y empiezo a pintar la piel de... Ahora mismo te explico. Y ya termino de hacer la base del cuerpo y empiezo a hacer la piel. Y ya vamos rematando zonas. Ya os, lo que sí... no voy a hacer el pelo en el directo, lo voy a hacer tranquilamente porque va a ser lo más difícil de integrar debajo del agua, ¿vale? En sí, ¿cómo es tu trabajo? Pues yo ahora, a día de hoy, pues lo que estoy haciendo es eso, una ilustración diaria que tienes mi Instagram y mi Facebook ahí si le quieres echar un ojo, y todo lo estoy haciendo para hacerme un artbook. Pero si me llama una editorial para hacer una portada o para hacer un diseño de personajes o lo que sea, pues directamente me toca echar más horas porque, bueno, ya estoy echando un montón de horas a la semana, pero esos trabajos hay que sacarlos. Y, o pues, por ejemplo, este verano hice los carteles para loterías y apuestas del Estado de dos anuncios que hicieron de la lotería de la Primitiva. Y como tenían anuncio en plan rollo peli, pues pidieron dos carteles, en, pues como lo que ves en la galería que hago yo un poco más, de como cartelería de cine antiguo. Y pues al final del día a día, pues en vez de ir a la oficina, pues tienes el estudio y te tienes que organizar tú solo para sacar todo el trabajo. O sea, no tienes un jefe como tal, a no ser que trabajes para una editorial directamente, que lo que tiene son plazos de entrega, pero igualmente tú te gestionas el tiempo como tú quieras. Al final tú sabes que tienes X días para el trabajo que te mandan y tienes que cumplir. ¿Qué tal, Fran, tío? ¿Qué tal va? Pues bien, aquí vamos con Mera. Ya dejo que se seque esto bien y empiezo con la carita a darle caña a la cara y a todas las zonas que se le ve la piel. Sí, es lo que más currado está, porque como sabéis que tengo los cuadros esos debajo del agua y hay mucha gente que me preocupa, que me pregunta, hoy directamente he preferido empezar más tarde la ilustración y en vez de adelantarla yo un poco, aunque luego mañana vaya un poco más retrasado, pues la empezaba delante de todo el mundo y así podéis ver cómo hago lo del tema del agua. Así que mañana está, bueno, no sé lo que tarda en luego en subirse una vez que yo cierro el vídeo, pero los tenéis todos disponibles y para los que soy nuevo, pues os lo aviso ya que luego los vídeos los subo a YouTube para que también estén ahí y lo podáis ver. No obstante, que sepáis que tenéis la opción de suscribiros o de suscribiros con Amazon, y lo que voy a hacer para los suscriptores es que el último día de emisión del mes... sorteo o un pack de prints o un artbook con un dibujo dedicado, ¿vale? Os enseño, hoy he dedicado dos porque me ha entrado un pedido a la web y así podéis ver cómo es un... Lo tengo que enviar mañana, así que pues nada, este es el libro antiguo y luego del otro libro, el otro también lo tengo por ahí, luego lo enseño. Una pregunta, y si no hay problema, pero el tema de pago, o sea, si es justo o se puede ver algo injusto. Es que quisiera estudiar diseño, pero esa duda no me deja.
¿Te refieres a que si vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero? Entiendo que te refieres a eso, ¿no? Que si se gana dinero siendo ilustrador o no. Vale, pues mira, yo no me yo respondo a todo, ¿vale? Yo no me callo nada. Yo hasta hace 3 años trabajaba en una ingeniería, ¿vale? Y yo hacía diseño petroquímico. Y quitando ahora por la pandemia, que ahora no puedo viajar y no puedo ir a eventos de cómic, que yo es lo que más hago, ir a salones de cómic a vender prints y dibujos y demás. Aún así, raro era el mes que no doblaba o triplicaba lo que ganaba en la ingeniería. Eso sí, yo no trabajo 40 horas a la semana. Yo rara es la semana que no trabajo 60 y soy autónomo. Entonces, todo el mundillo que tiene que ver con el diseño, el que ganes más dinero o menos dinero va a depender exclusivamente de ti y de tu trabajo, ¿vale? Cuanto más te muevas y antes entiendas que nadie va a venir a regalarte nada, mejor, ¿vale? Porque es un mundillo que mola mucho porque nos llevamos en general todo bien, siempre hay algún una excepción que confirma la regla, ¿no? Y siempre hay celos y cosas así, pero bueno, en general, al final es un mundillo que depende, es que no depende, sea, tú no puedes pisar a nadie, porque al final lo que habla por ti es tu trabajo. Entonces, cuanto más trabajes, más practiques, más horas eches, mejor. Y luego, el problema de ser ilustrador o de ser diseñador y depender exclusivamente de tu trabajo es que a no ser que tengas suerte y caigas con una editorial muy buena o cosas así, pues lo que vas a tener que hacer es no solo diseñar, sino también vender tu trabajo, ¿vale? El acostumbrarte a redes sociales, te gusten o no te gusten. Yo soy más mayor, ¿no? Y a mí no me gustan mucho las redes sociales, pero bueno, hoy por hoy hay que estar en todas las redes sociales, hay que moverse, hay que... Si no controlas inglés lo justo como para más o menos mantener una conversación del mínimo, 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 ponte ya, porque te va a hacer falta para tu trabajo y no te voy a desilusionar, al revés. Hoy por hoy te va a sobrar trabajo, ¿vale? Porque hoy por hoy todo, 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 todo tiene que ver con imagen, ¿vale? Entonces, desde aplicaciones móviles, juegos, diseño de personajes, es que tienes un abanico tan, tan sumamente grande que, dependiendo de la parte de diseño que quieras hacer, diseño de interiores, tened en cuenta que ahora, y más ahora después de la pandemia, cada vez más gente quiere trabajar, bueno, tiene que trabajar desde casa. Entonces, bueno, ahora el cómo configuras el espacio de trabajo cada vez va a ser más importante. Es que hay mil abanicos. He visto en tu Insta el póster de Disney que hiciste y es una pasada, tío, trabajazo. Muchas gracias, tío. Pues ahí lo tengo todavía, el original en la Galería de Madrid. La verdad es que fue un palizón, pero un palizón. Además, los que ya me conocen como soy, pues me volví loco. O sea, se me piró la pinza total, ¿vale? Porque al principio esa ilustración no eran tantos personajes. Esa ilustración. Nada, tío, tú pregunta todo lo que tú quieras, ¿vale? Y si te da corte, pregúntalo por aquí. Pues tienes mi Instagram, me escribes por privado, yo os contesto a todo, ¿vale? Yo al final esto lo he hecho para echar una mano. El de Disney, al principio,
no iban a ser tantos personajes. La idea era hacer la mitad de la ilustración heroínas y la otra mitad villanos en general, porque no había tantos villanos mujer y ahí creo que tampoco era plan de hacer solo mujeres. ¿Qué pasa? Que lo dibujé y veía mucho espacio y entonces pues me entró el toque este que os digo que al final se me empezó a pirar la pinza y empecé a sacar listas de las pelis de Disney para que por lo menos de todos los clásicos Disney hubiera un solo personaje o mínimo mínimo un detalle. Entonces mola porque hay cosas que aunque no esté la peli, pues yo qué sé, por ejemplo, de Coco no sale Coco, pero sale la guitarra. O de Cars, no está el coche de Cars, pero hay una pegatina de Cars en la guitarra de Coco. Está la huella de Hermano Oso. De la peli de dinosaurios está la huella del dinosaurio marcada en el suelo. ¿Sabes? O sea, es que fue una ida de olla para meter todos los personajes de las pelis o sea, que al menos de todas o de casi todas las pelis, porque al final hubo pelis que fue imposible meter todo, hubiera algo. Fue, pues no sé cuántas semanas estuve, pero una locura de trabajo. Pero bueno, estoy súper, súper, súper contento con él. Me acabo de enamorar de ese tiburón. Todavía le queda, todavía le queda. Lo que pasa que voy a avanzar la figura, ¿vale? Para que la figura se integre y esté debajo del agua. Y cuando ya todo tenga la sensación de que ella está debajo del agua, ya puedo ir oscureciendo. Ya sabes que a mí no me gusta oscurecer todo de golpe sin tenerlo todo más encauzado. Entonces, bueno, luego poco a poco iré oscureciendo hasta que llegue al tono de final. Genial, Ferran, tío. Muchísimas gracias por estar un ratín. Cuídate. Y Brownie, ¿de qué quieres hacer diseño? Porque dependiendo de lo que quieras hacer de diseño, te puedo orientar. Si todavía te lo estás pensando, te lo puedo orientar. Pero vamos, olvídate de eso de que los artistas no ganan dinero y lo pasan mal y demás. Olvídate, es mentira. O sea, es. Yo qué sé, se ha quedado el cliché. Es como todo, ¿eh? Habrá albañiles que ganen 5.000 euros al mes y habrá albañiles que ganen 700, pero dependerá también si ponen las baldosas al revés, yo qué sé, no tengo ni idea de albañilería, es el primer trabajo que se me ha ocurrido, ¿vale? Habrá de todo, pero lo bueno es que hay trabajo. Sí, y la perspectiva de ello es que va a haber trabajo durante mucho tiempo, porque ya te digo que es que hoy se utiliza para todo, o sea. Es que ¿quién no tiene un teléfono, una tablet y un ordenador en casa? Y hoy por hoy todo lo que consumimos son imágenes de una manera o de otra, vídeos, aplicaciones, y todo eso lleva sus logos, su gráfico, y al final eso hay que hacerlo y no hace falta gente. O sea, de hecho es que hay en determinados ámbitos de diseño y de ilustración que. ¿En qué sector es más fácil meter el pie? No tengo ni idea. Diría que quizás lo más complicado es cómic. Y seguramente de lo que más haya sería todo lo que tenga que ver con videojuegos y concept. Y sobre todo para gente que controle digital. Porque ya sabéis que yo soy como un caso raro, excepcional y demás, y haciendo a mano pues es más complicado, ¿no? Pero creo que todo lo que tenga que ver en cierto modo con digital, haciendo
Buen concepto, yo creo que tienes trabajo fácil, relativamente fácil. Luego lo de siempre, Miguel, tío, es que la cosa es creérselo y es creérselo y moverse, ¿no? Es que la clave está en moverse. Yo suelo hacer ilustración así variada de retratos y no consigo conectar ningún trabajo. Es que el tema retrato, tío. Es como yo cuando hacía más artístico. El tema retrato es complicado. Porque antes la foto. Hace 15 años, tío. Tú te ibas a un fotógrafo que te hiciera una foto y te costaba una foto buena, te costaba lo mismo que te hiciera un artista un retrato. Y era más fácil vivir de hacer retratos. Pero es que hoy por hoy cualquier móvil te hace un fotón y te lo imprimes en casa y a correr. Entonces yo creo que el tema de retratos para clientes, yo creo que eso se va a ir perdiendo. Y luego la clave de ese tipo de trabajo, igual que de los tatuajes, que eso ya lo sabes tú, es el boca a boca, porque tenéis un millón de competencias. Es que raro es en el pueblo que no haya mínimo dos, tres estudios de tatuajes. Ya no te digo en una ciudad grande. Entonces, la competencia es brutal y el boca a boca hace mucho. Entonces, al cliente hay que cuidarlo y hay que cuidarlo mucho. Y ya no es solo ser cordial y tener detalles, sino también es un poco la tranquilidad y la seriedad que tú le aportes a ese cliente, ¿vale? Que eso no se os olvide, ¿no? Que yo es que soy de un pueblo de 30.000 habitantes y cuesta vivir de esto. Sobre todo porque es que tú lo tuyo tiene que estar presencial, ¿sabes? Pero claro, si tú a lo mejor en vez de hacer tatuajes hicieras concept en digital, esos 30.000 habitantes te daría lo mismo, porque tú trabajas para el mundo, ¿no? Yo tengo clientes vamos, ayer estuve hablando con un tío de Canadá, con un tío de Gran Bretaña y con una francesa. Y yo tengo clientes en todo el mundo, entonces no. ¿Dónde estás poniendo para vender arte? Es que luego depende mucho ya os digo que es que depende mucho de dónde os mováis. Dependiendo de lo que hagas y dónde lo pongas. Claro, si tú lo pones en tus redes sociales, pero no lo pones en ningún sitio más, olvídate, porque tus redes sociales las siguen la gente que te conoce. Tú tienes que invertir dinero para llegar a gente que no te conozca. Y tened en cuenta que esto es como las entrevistas de trabajo. O sea, el ratio, de hecho, incluso es menor todavía de gente que te vaya a comprar. A lo mejor de cada 100 personas que lo vea, sí, bueno. De hecho, es si de cada 100 personas que vea tu curro y vea la oferta de lo que cuesta tu curro, si de cada 100 personas que lo vean te compra una, has triunfado. O sea, vas a vivir de esto y muy bien. O sea, el porcentaje es. ¿Qué páginas conoces donde puedas subir? Pues es que lo que tienes que hacer es subir en todas. O sea, mínimo, mínimo, una persona que está haciendo ilustración o cualquier tipo de arte. Que quiera vivir de esto, tienes que tener un perfil profesional en Facebook vinculado con Instagram para que te sea más cómodo. Tienes que tener Twitter aunque no lo uses, pero tienes que estar, simplemente para que si se retuitea algo, enterarte. Tienes que tener o bien DeviantArt o bien ArtStation o bien una página de estas en las que tú puedas dejar un perfil o si tienes quien te lo haga o tú sabes hacértelo, mejor una página web si puede ser con tienda, bien, y si no, pues simplemente una página web con un portfolio. Más allá de eso, luego en Facebook tenéis los grupos que son específicos, es decir, yo aparte de que encima de que vendo soy coleccionista, pues tienes que ir a tu cliente potencial. Entonces, métete. Si vas a estar ofreciendo tatus en. No sé de dónde eres. No sé, no recuerdo si me lo has dicho, pero vamos. Si yo tuviera que estar haciendo tatus en Madrid, pues en Ronda, pues seguramente tendrás cuatro o cinco páginas de Málaga.
tendrás 4 o 5 páginas de vecinos de Málaga. De típico de que pone la gente movidas de Málaga, ¿sabes? Y se anuncian bares, se anuncian. Pues tú ahí tienes que ir a cuchillo, tío, todas las semanas poniendo cosas. Tienes que hacer que la gente, que a los clientes que tengan, que escriban en esas páginas, que no seas solo tú, que la gente escriba bien de ti, porque al final esto es como todo. Y eso lo hacemos ya todo, ¿no? O sea, tú vas a comprar un producto a Amazon y tú lo primero que haces es que miras. Mirar los comentarios, ¿no? A ver si es una mierda o no. Y al final muchas veces hay cosas que hay 5 euros de diferencia y tú compras uno u otro por los comentarios, ¿no? Por las críticas de la gente. Pues este mundo es igual. O sea, cuanto mejor hablen de ti y más gente haya diciendo cosas buenas de ti, el trabajo es exponencial. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y es eso, pero es que es un mundo que hay que moverse. Y el algoritmo nos está matando a todos, pero a todos. Entonces, olvidaros o sea, las redes sociales, para que funcionen, hay que ser muy pesado, y ser muy constante. Y este mundo es constante y curro. Pero no os quedéis solo en Instagram y en Facebook y es que el algoritmo me falla, ¿vale? Porque, ¿vale? Pero hay maneras de llegar vosotros a la gente. Podéis hacer pequeñas inversiones en publicidad. Y es que, de hecho, es que no hace ni falta. O sea, Facebook directamente. Pues lo que estamos diciendo. Vecinos de Ronda. Tatuadores de Ronda. Seguramente habrá club de, yo qué sé, club de frikis del pueblo. Tío, todo lo que esté medianamente vinculado y esos grupos, tenerlos y tienes que entender que vender y venderte tú tu trabajo es una parte de tu trabajo, no solo estar tatuando porque eres autónomo igual que yo. Entonces, nadie va a venir, o sea, a mí no me vienen. O sea, ahora con el tiempo sí, ¿no? Que tengo muchos clientes coleccionistas que vienen, pero aún así yo no paro de intentar captar coleccionistas nuevos, porque claro, el coleccionista te compra las veces que sean, ¿no? Pero dependiendo de su poder adquisitivo, pues te compra más veces o menos. Pero no puedes parar y joder, a mí me ha costado un montón de años vivir de esto, ¿eh? Que yo no llegué y ves el guindo, tío. Que yo, o sea, terminé la carrera, me monté mi academia de pintura, se me fue a la mierda, me saqué un FP superior y me puse a trabajar en una ingeniería. Aún así, en vez de tener días de vacaciones, yo me cogí y me iba a los eventos de cómic a enseñar mi mierda, sin tener días de vacaciones. Y no solo yo, es que encima engañaba a mi pobre mujer para que viniera conmigo y me ayudara a vender. Y así hasta que he conseguido meter la cabeza. Y yo dependo de los coleccionistas, pero tengo una cartera de coleccionistas lo suficientemente grande como para que el año malo que ha sido este año de mierda con la pandemia, yo todos los meses he cubierto. Y bueno, pues no gano lo que ganaba. Bueno, pues ya volverán los eventos. Pero yo lo que veo, tío, es. No sé si es una cuestión social o de que estamos todos idiotizados por las redes sociales y no sé, la sociedad esta que vivimos ahora, tío, que estamos todos como apoyardados, tío. Y a mí me costó un tiempo darme cuenta de que nadie va a venir. Estamos muy acostumbrados también a tener un jefe y una empresa y que tú sabes que tú vas a currar. Y tú a final de mes cobras y ya está. Y no somos conscientes de lo que nosotros le costamos a ese empresario. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que un ilustrador en el 95% de los casos va a ser freelance, ¿vale? De hecho, yo no conozco a ningún ilustrador que, no, que esté por empresa. Porque por regla general. Yo qué sé, si os hablo de cómic, a lo mejor es lo más cercano que os pueda. A lo mejor dibujantes como Rafa Sandoval tienen contratos de exclusividad, pero por regla general casi ninguno quiere contratos de exclusividad porque tú lo que quieres es no quedarte parado en ningún momento, tú lo que quieres es empalmar proyectos.
Y en el caso de que no puedas empalmar proyectos, embarcarte tú en algún proyecto personal, que siempre todo el mundo tiene ideas para proyectos personales, precisamente para no quedarte parado. Entonces, es eso, os tenéis, los que sé que estáis aquí unos cuantos que os queréis dedicar a esto, es constancia y trabajo duro y esfuerzo y aprender a venderse, porque nadie os va a llamar a la puerta de casa. Aunque seáis al error, ¿eh? O sea, os lo digo ya, o sea, ya podíais ser el puto crack de que diga, madre mía, es que no hay nadie en el mundo como él. No van a venir a buscaros, ¿vale? Eso es la misma probabilidad que os toque el Euromillón. Pues sí, le toca todas las semanas o cada X semanas le toca a alguien. Y pues el suizo que pilló 200 millones hace poco, pues me cago en su muela, ya me podían haber tocado a mí. Pero a alguien le tiene que tocar la lotería, la primitiva y demás, pero es la misma suerte que os venga un editor y te llame a tu móvil un día y te diga, no, es que me lo he currado y he estado buscando tu móvil y tus redes porque de repente he visto un dibujo y no sabía de quién era y estaba investigando. Eso no ocurre. Tú, un editor medio al día, reciben 50, 100 correos simplemente de gente enseñándoles portfolio. Eso es en el mundo en el que vivimos. Entonces hay que moverse mucho. Pero yo qué sé, Fran, se me ocurre, igual que yo me he movido por feria de cómic, yo me he hecho España entera y de Europa mogollón. Sé que hay ferias de tatuaje, tío. Pues te vas a tener que ir a partirte la cara con otros tatuadores. Que luego no partirse la cara, porque al final te metes en un recinto con mogollón de gente y ahí va gente a tatuarse. Entonces ahí hay público para todo el mundo, destaca el que más curre. Y luego esto pues es como todo, tío, a echar horas. Pero quietos, o yo qué sé, yo es que no tengo tatus porque lo he explicado varias veces en el canal. No, no tengo tatus no porque no me gusten. Es que yo he tenido que elegir o tatuarme o comprar originales de otros artistas. Entonces yo decidí originales de otros artistas. Entonces, mi droga, que yo la entiendo muy bien porque tengo amigos que están tatuados hasta las cejas, mi droga es que en vez de tenerlo en la piel, lo tengo en la pared, pero lo entiendo perfectamente. Y yo tengo amigos tatuadores que lo que hacen es que van a otras, o sea, hacen intercambio de estudios. ¿Sabes? Si ya van teniendo un mínimo de reconocimiento y demás, pues a lo mejor te interesa luego de repente abro lista en Madrid y voy a estar 3 días o 4 días o una semana en tal estudio. Y luego pues a tu estudio de tatu pues va el de Madrid, ¿sabes? Y cada uno respetando a sus compis y echándose una mano, claro, tío. Es que esto funciona así, con los ilustradores también funciona así, ¿eh? Con los ilustradores hay veces que al que le ofrecen el curro está a tope y pues él en ese momento no puede y pues recurre a quien sepa que no le va a fallar. Pero si no te conocen o no eres amigo, el problema ahí no es de ellos. El problema es tuyo que no te has movido lo suficiente. Por eso te digo que a lo mejor pues lo que tendrás que hacer es que tienes que hacer por entrar en esos círculos, tío. Pues tendrás que ir a eventos a los que van ellos, presentarte, hablar con ellos, en redes sociales. Es que no se trata de pelotear, o sea, no es una cuestión de hacer la pelota, es una cuestión de integrarte y hablar con la gente. Y si tú consideras que tienes el nivel como para que a ellos les pueda interesar lo que haces, les interesará lo que haces. Al final esto es una cuestión de trabajo duro y de esfuerzo y meteros en la cabeza que todo el trabajo que tenga que ver con un autónomo no solo es hacer tu trabajo. O sea, tú como autónomo, tú eres tu propio jefe, eres tu propio gestor, eres tu propio vendedor, eres tu analista de riesgos, tú eres todo, tú eres tu negocio. Si tú te pones malo, pues esos días no curras. Todo, o sea, todo. Entonces, el ser autónomo, pues es eso, olvidaros de trabajar 40 horas y tener la tranquilidad de que vas a ir a un curro y cuando se te acaben tus horas, tú te vas a tu casa y a vivir la vida. Pues no. Pero a cambio, pues tiene
tiene otras ventajas que para mí son infinitamente más grandes, que son pues que trabajas haciendo lo que te gusta, tú eres feliz. Es que yo creo que no hay nada que pueda hacer a una persona más feliz que trabajar haciendo lo que le gusta. O yo desde mi punto de perspectiva, vamos, yo no tengo. Yo he sido repartidor, he limpiado en una discoteca baños, he trabajado de reponedor en Mercadona y en Lidl por la noche, para cuando estaba en la carrera. He sido encargado de un game. He trabajado haciendo frenos para el metro de Estados Unidos en una empresa de cables. Es que he hecho de todo. Bueno, la ingeniería técnica, que ha sido el trabajo en el que más tiempo he estado junto con el encargado de game. Y al final no hay nada, para mí no hay nada como estar en mi casa pintando. O sea, porque a mí lo que me ha gustado siempre y lo que me gusta hacer es esto. Entonces, aunque ganara menos, pues yo para mí esto es impagable, ¿sabes? Que el poder hacer lo que te gusta. Es que, ¿cuánta gente lo puede decir? Luego, si, tío, te montas en el metro y ves a la gente enmarcada, tío, con caras de estaca. De menuda mierda, tengo que ir a trabajar y tener un jefe de mierda que me va a estar gritando, me van a estar presionando. Pues yo tengo un jefe de mierda que es peor que esos, porque soy yo mismo, pero y trabajo muchísimas horas. O sea, raro es ahora la semana que bajo de 60 horas. Por regla general estoy haciendo más. Y bueno, creo que lo veis, porque estoy haciendo una ilustración diaria, 6 a la semana. Y termino aquí a las 9 con vosotros el día que acabo a las 9, que hay días que nos estamos quedando hasta las 11. Y yo a las 9 y media estoy todos los días en la mesa, estoy en el escritorio ya sentado. Y para comer descanso una hora, pero en esa hora tengo que hacer la comida y comer. Entonces, pues bueno, pues es que, pero yo aún así soy infinitamente más feliz que trabajando en la ingeniería. Ya es un poco lo que cada uno esté dispuesto a sacrificar. Y ala, después de la chapa esta que se metió, me cae. A ver, qué bien, hoy de agua de las que me gustan. Sí, bueno, mañana lo tenéis ya lo tenéis entero para verlo si queréis desde el principio. Que directamente he preferido adelantar otras cosillas esta mañana para que vierais por lo menos cómo se empezaba lo del agua, ¿vale? Que sé que a algunos os gustan mucho las ilustraciones que tengo yo debajo del agua.
Y bueno, así lo vais viendo. De hecho, ya veis que aunque he hecho la base en azul, como ya le empezaba a meter el tono de piel, ya no se ve tan azul. Entonces, al final es ese tipo de cosillas las que van a ir integrando todo poquito a poco. Y nada, y pues es paciencia y echar horas y ya está. Y poco más, no tiene mucho más y práctica. Pues lo que tengo es un hambre ya. Bueno, como creo que estamos algunos diferentes de los que estábamos al principio, os lo comento lo de las suscripciones, ¿vale? Que estos días lo repetiré bastante. Lo que he hecho es que como en Twitch están, para que Twitch esté tener todas las propiedades del canal y demás, necesitas tener suscriptores. El último día de emisión del mes voy a sortear a los suscriptores o un Arbut dedicado o un pack de prints. Lo elegís vosotros, ¿vale? Yo me hago cargo del envío a Península y así, pues bueno, poco a poco pues iremos siendo más en el canal, porque es que incluso simplemente para poder poner más emotis hace falta suscriptores, así que muchas gracias, Kraken. Siento que os dije que este fin de semana iba a probar lo de la cámara y no me ha dado tiempo, ¿vale? Me tocó currar hasta el domingo. Poniendo de ejemplo el super emote de los subs. ¿Cuál? ¿Cuál es el super emote de los subs? El de que estás. El de cute ese, ¿o cuál? Me han aceptado hoy este, mira. Que se lo he dejado para cuando me enrollo y os cuento ahí todo el leña, el que te he puesto, pero el que me has puesto es el de Level Up de Dragon Ball. El que mola es el de pesado, que soy yo poniendo ahí pesado.
Y ese me lo han aceptado esta noche, creo, o ayer por la noche. Y yo creo que mola. Este me hace gracia. Pero ese solo lo puedes utilizar siendo supo. Sí, claro, el de pesado, ¿quién lo va a hacer? Pues Irene. Bueno, todos los hizo Irene, ¿eh? Yo no hice ninguno. Yo estaba acabando ilustraciones. Ya os dije que hicimos 30 y pico emotis, porque yo pensaba que, tonto de mí, yo pensaba que tú te podías hacer el emoti y tú lo subías. Y claro, yo veía a Peña que decía, joder, pues es que tienen tres o cuatro. Y como Pachi me dijo, Pachi, mi primo, que suele estar muchas veces en el directo, y me dijo, no, pues lo de los emotis mola mucho, ¿eh? Te tienes que poner a hacer emotis. Y yo pensaba que yo podía tener todos los emotis que quisiera. Y no, no puedo tener más emotis de los que tengo ya. Hasta que no tengamos, cada 15 suscriptores luego me dejan poner un emoji más. Así que nada. Es que encima no acabé, tío. Es que no acabé el sábado. Entonces me tocó currar el domingo un rato. Y de hecho el domingo tampoco acabé Magneto porque estaba reventado. Y entonces Magneto lo he terminado del todo esta mañana. La parte de aerógrafo la he hecho esta mañana. Pero es que necesitaba algo de tiempo para mí el domingo porque es que si no, no iba a aguantar esta semana. Entonces, por eso no ha dado tiempo, ¿vale? Y bueno, yo he trabajado, pero es que las mismas horas que he trabajado yo prácticamente también las trabajó Irene. Entonces, estaba la pobre también reventada. Así que el domingo trabajé un rato y luego ya vi la de Raya y el último dragón. Vimos una peli, vi el primer capítulo de la de... Te cayó tarjeta amarilla por tener el Twitch por ahí. Y vi Raya y vi el primero de la de Raised by Wolves, que yo he sido de los que sí que les ha gustado. Pero entiendo, ahora que la he visto, ya entiendo por qué hay gente que está diciendo que no les ha gustado nada. Es ciencia ficción de la dura, ¿eh? Si quieres, ahora os enseño el Magneto acabado y la Magic. Lo he enseñado antes, pero no estabais algunos. Ahora lo enseño. Déjame que le meto un poco más de naranjita a esto. Oye, oye, ¿qué pasa? Has venido a mi zona y nada. Bueno, voy a probar todos los botes menos el naranja. Ay. Ahora sí. Ahora sí me gusta este color. Gracias.
¿Cómo se nota el naranjita este, eh? Venga, que os enseño os lo vuelvo a enseñar. Importante, esta es la print que van a llevar todos los originales del proyecto de regalo a partir de ahora, ¿vale? Porque hay algunos que ya los he entregado y eso ya no tenía de otras. Pero he sacado esta especial para que ahora, que yo creo que es cuanto más original le voy a tener que ir mandando, pues el original de esta se vendió el verano pasado, pero bueno, como era de este formato y demás, y yo creo que molaba, pues esta va para los que compren originales del proyecto. Que sabéis que siempre he regalado alguna cosilla con los originales, siempre va alguna cosita. Pues, y a ver, estos son, vale, ay, no, me he equivocado, está al revés el orden. Entonces es aquí. Vale. Magic, quedó así al final, terminada. Que el sábado hice en el canal de Incorona, hice la espada y faltaba un cachito de por aquí que lo rellené el domingo. Y bueno, rematé alguna cosilla con los lapiceros y demás. Yo creo que esta ha quedado de las más chulas. A mí me mola un montón esta. Y Magneto quedaba así, con abdominacas. Yo creo que ha quedado chulo. Vamos, yo estoy contento. Al final, con el resultado, ha quedado chulo. Sí, es. Este no es el Magneto abuelete hecho polvo. Este Magneto va al gimnasio, hace dieta y se cicla un poco. Pues esos son. Y luego Magneto Fitness. Y nada, y esta semana, pues ya sabéis, hoy era Mera, mañana en el directo vais a ver a Mística. Ya tengo más o menos el bocetillo de la Mística. Está como reparando con las rodillas y disparando de frente hacia el espectador. Eso, Mística. Luego el miércoles es Kamala Khan, la Miss Marvel India. Jueves, Doctor Muerte. Jueves, que casi toda la semana es Marvel, encima ha coincidido así. Jueves es el Doctor Muerte. El viernes es Namor. Y el sábado es Nightwing. Esos son los que toman esta semana. Así que nada, esta semana lo que sí que no creo es que emita el sábado, para que si Irene tiene suerte y tiene el fin de semana medio libre, a ver si podemos mirar lo de las cámaras.
Y pues nada, el Nightwing lo veréis. El Nightwing pues lo veréis el lunes. Y lo que sí, el viernes pues se emitiré por la mañana como estas semanas pasadas. Muchas gracias, chicos. Oye, ya sabéis que si queréis preguntar algo, aprovechad, ¿eh? Que yo me quedo callado ahí a veces privado, pero hablamos de lo que queráis, ¿eh? Del corte de pelo incluido, ya me tocaba. Ya. Normalmente lo tengo así, ¿eh? Normalmente no lo tengo tan largo. Pero normalmente lo tengo más corto porque así se me nota menos el cartón, yo creo. O me da menos complejo cuando me lo veo todo así. Pero ya cuando me empieza a crecer, que se me ven los mechones y se me ve más el cartón, lo llevo fatal. Entonces, y la barba no, la barba por regla general tengo más barba, pero es que necesitaba podar un poco. Y luego ya dentro, pero vamos, ya me ha crecido un montón, ya ni pica, ya está suavecita. Ya en unos días, la semana que viene ya soy barbudo otra vez. Pero sí, ya, es que ya tocaba, estoy muy incómodo así, en cuanto me crece un poco el pelo, lo llevo fatal. Sí, infinitamente más, infinitamente más. Más casi ni me peino, ¿sabes? Que luego si me pongo la gorra, pues no pasa nada, luego me la quito y es igual. Gracias.
Vale, luego en las capas posteriores iré oscureciendo más, ¿vale? Mañana lo vais a ver. Pero los de debajo del agua no, todavía voy con más cuidado con el tema de oscurecer al final, ¿vale? Porque las últimas veladuras las doy con el azul del fondo, ¿vale? Entonces, seguramente las mismas veladuras de que voy pintando. Espera, estoy pensando, mañana emito por la mañana también. Me estoy dando cuenta. Pues mañana lo que voy a hacer por la mañana es que voy a seguir este. Porque mañana es martes. Mañana de 11:30 a 2 y sigo este y lo veis. Y seguramente, a ver, lo que pasa es que algo avanzaré. Porque si no, no va a dar tiempo, no me va a dar tiempo ni de coña. Pero avanzaré por la mañana a primera hora el dibujo de la tarde. Y avanzaré un poco este, pero para que prácticamente lo veamos terminarlo antes de comer. Y así luego por la tarde hago la mística y a lo que me dé tiempo las 3 horas de la mística. Y avanzaré todo lo que pueda, porque esta semana, como sea, el sábado, tengo que terminar el del sábado. O sea, no puedo hacer nada el domingo porque si no voy a morir. Pero no me acordaba que mañana martes y mito por la mañana, así que si queréis todas esas cosas las vemos, lo vemos mañana, no me hace falta que lo explique ahora. Bueno, mañana, o el que no esté, ya sabéis que tenéis el vídeo, tenéis los vídeos ahí y los estoy subiendo a YouTube. Sí, porque de verdad el domingo estaba muerto ya, ¿eh? El sábado última hora, de hecho por eso no quise acabar el magneto porque ya las fuerzas ya me faltaban. Entonces, al final no la quiero liar en ninguno y quiero que molen todos. Entonces, a veces una retirada a tiempo es una victoria. Pero tengo que cerrar los 6 a la semana. Así que esta semana tengo que. Ya he empezado un poco con retraso por ir a la imprenta hoy. Son las 8:30 y falta mucho de este. Así que mañana me toca apretar, que sí o sí. Esta semana es Falcon and the Winter Soldier. El viernes. Tenéis esa para ver en Disney Plus. Y el jueves en HBO nos colocan ya por fin la Liga de la Justicia de Zack Snyder, sus 4 horitas, 5 minutos que dura la criatura. Así que yo veré el de Falcon en Winter Soldier, entiendo que lo veré para cenar lo veré por la noche, porque 50 minutos no van a durar como los de la Bruja Escarlata, son más largos. Entonces, no lo veré para comer, lo veré para cenar. Y luego la peli, pues intentaré el domingo que no tener que currar para pa tener 4 horas de ver de una peli, que es que tela, ¿eh? Vaya jefe más cañero que tengo. Pues sí, vaya, vaya, tengo un jefe cabrón, cabrón. Pero bueno, encima no me compra ni un coche, encima, ¿ves?
No, no puede ser. Espero que el final sea mejor que de la Bruja Escarlata. Yo también. Bueno, espero que la serie en general sea mejor que el de la Bruja Escarlata, porque al final yo la sensación que he tenido que hablábamos el otro día es que me ha molado más el cachondeo del. El cachondeíto del estar semana tras semana haciendo cábalas de qué cómic podía ser y que si Mephisto, que si. O sea, la serie me ha gustado por eso, pero luego la serie realmente, pues ni fu ni fa, ¿eh? Cuanto más la analizo, más fallo la veo. Y pues bueno, no la he visto nada, nada súper especial. Además, tío, me da rabia una cosa, que. Este fin de semana he visto críticas del capítulo tercero de Superman y la gente diciendo, bueno, es que ya es como se nota los dos primeros capítulos con presupuesto y el tercero ya está peor hecho. A ver, pero ¿qué me estáis contando? Que el tercer capítulo de Superman está mejor hecho que cualquier escena de La Bruja Escarlata. O sea, que se nota que está hecho por ordenador, sí, y la Bruja Escarlata un montón. O sea, ¿será que las dos visiones no era un muñeco mal hecho cuando estaban volando en la calle? Digo, la gente critica lo que quiere criticar, vamos, no, no sé, no, no entiendo nada. Y que es una serie, joder, que no sé. O sea, ¿qué más queréis? Jaja, cómete a Marvel. Yo sabes que yo prefiero Marvel, pero oye, cuando hay una cosa que mola, pues es que mola. Yo de todo esto, lo que más ganas tengo es de Invencible, la de animación, ¿eh? Lo que pasa es que sé lo que va a pasar, que se va a acabar la temporada y me voy a comer otra vez los cómics de principio a fin. Pues me los leo todos los años. Y encima hoy me ha llegado, porque lo comenté el sábado y sé que al principio lo he visto, del vídeo lo he dicho también, pero es que me hace ilusión. Hoy me ha llegado el penúltimo tomo, que ya por fin ECC se han tirado el rollo y los han editado para que no lo tenga que hacer Aleta, que cayó en quiebra. Los derechos de, ya que han hecho la serie de televisión, pues han estado rápidos y han hecho. La van a reeditar de principio a fin, pero de cara a la gente que ya teníamos la de Aleta y no se pudo completar, pues han tenido el detallazo los dos tomos que quedaban para completar la serie, sacarlos. Así que hoy me ha llegado uno y el otro está en pre-order porque sale en abril. Y pues estoy feliz de la vida porque me voy a poder terminar de leer. Invencible, por fin, después de no sé cuántos años. Pero vamos, ya vamos viendo. No tendrás el Prius, pero tus dos tomos los tienes. No, 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 no. Prius no. Prius caca. El Prius es Toyota también, pero el que yo quiero es el GR Yaris, que no es ni un Yaris normal. El que yo quiero es un coche de rally. Si no lo habéis visto, verlo. GR Yaris. Yo eléctrico y todas esas cosas, eso es caca, tío. Yo quiero un coche de verdad, que da sensaciones. Pero no, no, no hablo de coches que me pongo muy pesado.
Yo no, yo. A ver, lo que no quiero es un coche eléctrico o un coche híbrido para que me estén engañando, porque lo que están haciendo es engañar a la gente. Pero es que, por ejemplo, lo que te digo es que si te gusta el Type R, el Yaris GR le da sopas con Hondas, pero por todos los lados, ¿eh? O sea, el Yaris GR costando 37.000 euros está fundiendo en casi todos los circuitos al M4. O sea, es que es un coche de. Es una plataforma de un coche de rally que han homologado para que se pueda vender. Pero es un coche de rally. O sea, es que mola mucho, ¿eh? Tiene un par de peguillas, pero vamos. Que ahora mismo. Vamos, es que además es el coche que ha despertado otra vez el interés por los coches de verdad, tío. Que estamos de. A los que nos gustan los coches y los canales de coches, de ver SUVs de mierda y engañando a la gente. Si los SUVs son el triple de peligrosos que cualquier coche normal, tío. Y luego ya lo de los eléctricos, que nos están vendiendo que los eléctricos va a ser futuro, pues porque contamina menos, dicen. Y luego es mentira. Si una batería de litio, el fabricar una batería de litio contamina más que lo que consume un coche diésel en los primeros 170.000 kilómetros de uso. Y hasta que yo sepa, todavía no hay una batería que dure 170.000 kilómetros, con lo cual, a mí que me lo expliquen. Lo que pasa es que, bueno, esto es engañar a la gente para el consumismo puro y duro. Pero ala, que ya no hablo más de coche. ¿Ves? Para eso está. Pesado. Me voy a dar un trago de agua. Se te seca hasta la boca, me pongo nervioso. No, y ahora he parado, ¿eh? Pero he tenido la época que lo presentaron el coche. Llevaba ya un año viendo noticias del coche antes de que saliera. Y la época que lo presentaron ha sido tal revolución del coche que todos los canales de revistas y todo han hecho un especial. Y me he tragado hasta especiales de. Bueno, hay un especial de un canal que me gusta que dura 2 horas hablando solo del coche. Y me lo he visto como 4 veces o 5 veces, ¿eh? O sea, estaba obsesionado. Y ahora lo que pasa es que he parado bastante de lo de los canales de coches porque se me va la pinza. Y aún así veo todos los días algún vídeo de coches. Raro es el día que no veo, pero ya no veo tanto. Si no, luego Irene me regaña. No, tío, más que coches, no. Que están súper comprados, tío. Molan las tomas de las cámaras y pero están súper comprados, tío. Hay coches que son una caca de vaca y lo ponen como que son la leche, tío. Engañan a la gente. Pues si tenéis ganas de ver serie rara y rara, rara de rara, echar un ojo a la que os dije que quería ver de Raised by Wolves. A ver qué os parece. A nosotros nos ha molado, ¿eh? Yo la voy a seguir viendo. Por lo menos quiero ver un par de capítulos más. Y entiendo que haya gente que diga que no le está molando porque es ciencia ficción de como de los libros de antes de ciencia ficción de hace 20 años.
Y es un poco de ese rollo, o sea, es ciencia ficción de la densita, guapa, pero a mí me ha molado mucho el rollo de la serie, no sé, a ver por dónde evoluciona. A ver, quiero empezarla, pero es que mis cuñas van a dejar de pagar Disney. Ah, bueno, pues eso es HBO, o sea que luego cuando te quedes ya sin Disney, tiras de eso. No, no tiene, Miguel, no tiene nada que ver con Star Wars, pero nada, o sea, nada. Totalmente opuesto. De ciencia ficción. Esta es ciencia ficción de exploración, es que tampoco, ¿cómo decirte? Es un rollo los libros de Scott Carr, de esto de o, un poco del rollo de Jodorowsky, de los metabarones, es que tampoco, no sé. Es que no sé, es que cuando lo vea vas a saber a qué me refiero. Es ciencia ficción de. Parece un libro. Y lo bueno que sí que te va a molar es que el director es el de Alien, es el Ridley Scott. Y se nota, es que tiene ese rollo de Alien también. Lo que pasa que es lenta. O sea, se nota que se está cociendo todo a fuego lento. Entonces es de estas series que creo que tienes que tener un mínimo de paciencia. Porque te tienen que explicar muchas cosas y se toma su tiempo. Pero bueno, yo qué sé, como en Alien, en la 1 de Alien, tío, hasta que sale el Alien te cagas. O sea, llevas media peli hasta que empieza a pasar algo. Sí, sale Ragnar Lothbrok, que se ha comido a Ragnar y a los hijos. No sé, habrá engordado como 30 kilos el actor. Me sorprendió un montón, porque al principio, de hecho, la primera vez que sale te quedas extrañado, se le ve raro. Pero sí, está súper gordo. No lo sé, si la verdad es que no tenía. De hecho, yo no sabía que salía, ¿eh? No, no. Es de las series que cuando son temáticas así, prefiero no hipearme mucho como por ejemplo con las de Marvel, que me da igual enterarme, porque al final las de Marvel, aunque yo me haga algún pequeño spoiler o demás, como siempre tienen que ver con algún cómic que ya me lo he leído, pues es más difícil, ¿no? Pero estás así de comerte la cabeza, prefiero no saber mucho. Y a mí me ha molado. Vamos, ya os digo, he visto uno solo. Y en cambio, hasta hace un rato estaba Luismi, estaba mi amigo aquí. Y Luismi no le gustó nada al primero, pero nada. Y normalmente suelo coincidir con él, o sea que.
Ah, mira, estás. Pues a Luis no le ha gustado nada. Luis ha dicho que puta mierda. No, estoy diciendo que a ti no te ha gustado nada, nada, la de Reise para Wolves, y a mí sí. Ahora mismo, de momento, nos quedamos con Superman. De lo que están echando ahora, nos quedamos con Superman. Hasta... Hombre, yo también prefiero Superman, ¿eh? A esta. Y hasta que veamos el... Hasta que veamos el Soldado de Invierno, y ya cuando veamos el primer Soldado de Invierno, ya opinamos. Por cierto, en la de Soldado de Invierno, el director, o sea, el guionista es el mismo que el que hizo la de Bourne, o eso lo he soñado yo. A ver si lo sabéis alguno. Porque a lo mejor lo he soñado o me lo acabo de inventar. El caso es que me suena que haber leído algo de eso, o que iba a ser, o algo así. Pero es que como sea el guionista de Soldado de Invierno, el mismo guionista de la de Jason Bourne, es que me estoy relamiendo 10 días seguidos. No, no lo he soñado, se lo oí, pero hace un montón cuando hicieron el especial de la Comic Con antes de la pandemia y todo, los de la órbita de Endor, se lo oí al de la órbita de Endor, que estaba planteado que fuera ese guionista. Me acabo de acordar. Pero lo que no sé si habrá sido ese al final o no. No lo he mirado. No sé si. Pues nada. ¿Y sabemos algo que haya hecho ese señor? Ah, vale, pues venga, pues compro también. Guión difícil, matar al perro y vendetta. Que no, tío, que luego John Wick tiene su. John Wick tiene su. Aquel. Que luego tú acuérdate de la segunda peli, toda la trama ahí de los asesinos, ahí las monedas. Que luego todo eso. Si donde la liaron fue en la tercera, que no lo explotaron tanto. Yo, joder, mira, este fin de semana estaba en algún lado y estaba en la tele este fin de semana y estuvimos a punto, estaba la tercera. Y sí, claro que vi el tráiler, hombre, nos ha jodido, pa' no.
Y pues este fin de semana estaba a la 3 en algún lado y estábamos haciendo zapping y no había nada y de repente ¡pa! Y toma la 3 de John Wick. Y... ¿Sabes qué? ¿De qué? No, no sé quién es. A ver, que voy a flipar. Y estuvimos a punto de verla, lo que pasa es que le dije, no, joder, digo, espérate y... Ah, claro. Claro. Pues eso, y al final le dije a Irene, joder, pues espérate y la vemos las 3 seguidas y me dijo Irene, vale. Y pues algún día haré maratón. Cuando no haya nada que ver. Hostia, es el de Better Call Saul. Hola. La. Pues no parece el mismo tío, ¿eh? Porque la del tráiler de Nadie está como curtido y yo qué sé. A ver, yo es que de todas maneras, yo no he visto Better Call Saul, solo he visto Breaking Bad y ahí, pues bueno, lo que sale hace de tonto y de abogado listillo, pero luego en su serie yo no sé si el personaje tendrá que cambiará y se hará. Sí, pero en Breaking Bad ese personaje no tiene recorrido, o sea, siempre hace lo mismo. Pero si ha tenido, no sé cuántas temporadas habrá tenido Better Call Saul, pero lo mismo en la serie de Better Call Saul se pone más chungo o algo. Y entonces ya. Es que no parece el mismo tío. Sí. Esa va a caer. Y yo creo que además para esa, cuando salga, yo creo que ya podemos ir al cine. Porque, por ejemplo, hoy han confirmado ya 100%, lo he oído hoy o el otro día, donde el Dani Laji que ya la de la viuda ya es de cines, que no la van a estrenar en Disney Plus ni hostia, que es al cine. Así que bueno, ya no nos queda tanto para volver al cine a ver una peli con palomitas y Coca-Cola. Joder, que si cambia. En el cine Pepsi. Ah, yo no, yo soy de Coca-Cola cero, tío. Y sobre todo la que más me gusta es la del cine. Más que la de lata y la de botella, mi Coca-Cola favorita es la de cine de esa de que es aguachurri con polvos, tío. Esa es la Coca-Cola que más me mola. Y cero. Y en el cine de aquí de Arroyomolinos, en el cine de Sanadú, mola porque tienes que le puedes echar vainilla y movidas así, y tiene mogollón de sabores que le puedes echar luego añadido a la Coca-Cola. Y pues eso pa gordos. Bueno, chicos, se va a quedar así porque son las 9 y hoy tengo más hambre que el perro un ciego. Así que lo voy a dejar aquí. Vamos a ver a quién le podemos hacer la raid, ¿vale? Y me quedo mientras recojo a la raid y mañana le emito a las 11:30. Entonces es lo que os he dicho, como tengo 2 horas antes de hacer el vídeo, pues lo que haré es es que hoy has entrado un poquillo más tarde, Miguel, por eso se te ha pasado hoy volado. Mañana de 11:30 a 2 y avanzaré un poco. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar
la mística y luego el ratito antes de que empiece el vídeo avanzo este y lo que me dé tiempo y a ver si para última hora pues lo tenemos casi casi acabado y luego pues después de comer ya empiezo la mística y la veis lo que me dé tiempo pues no me va a dar tiempo a hacer todo 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 mañana y acabar la mística y ponerme al día, me tendré que ir poniendo al día poco a poco, pero bueno, lo voy a hacer así, ¿vale? Y así podéis ver este del tema del agua, que yo creo que mola, que es un poco diferente a lo que hemos hecho en los últimos vídeos, mola que esté entero. Me voy a abrir, me voy a cerrar todo esto que tengo aquí, 8.000 mierdas. Quito esto ya, la música. Muchas gracias, chicos. A ver, vamos a ver quién está. Que yo siga, está Juanjo, está Vero de la Veleta Orientada y está Poltatú, que tiene ciento y pico personas. Vale, Luis. Yo no me acordaba que me tocaba mañana directo, pero bueno, mañana hablamos. Os paso con Juan Gete. Venga, os paso con Juan Gete, que además tiene poca gente hoy. Y nos vamos con Juanjo, le decimos hola. Y ya está. Aguantadme un segundín, que hacemos la raid así unos pocos más. Y a él le cuenta. Pues eso, chicos, que buenas noches. Nos vemos mañana. Y ya está, y descansad y mañana un ratito más, ¿vale? Un saludo, muchas gracias a todos.